¿Eh? ¡Guerra! La guerra nunca cambia. Y esta noche... digo, tarde, ¿eh? Tras haber pasado por casi un año entero de preparaciones, entrenamiento y quema de carta de niños, estamos listos para la batalla. Y como cada año, nos enfrentaremos este día a un enemigo cruel y despiadado. Necesitaremos estar preparados, mentalizados, con los pantalones bien puestos para el combate. Perderemos a algunos, pero valdrá la pena. Pues ganaremos no solo la batalla, sino la guerra. Una guerra de nieve. ¿Ya podemos tirarle bolas de nieve al vecino y a su hijo llorón? Ah, sí, claro. ¡No puede ser! ¿Acaso ustedes creían que no me daría cuenta de tu plan secreto, Santa Claus? ¡Nunca nos vencerán! Oh, Santa, ¿quién no conoces el significado de la Navidad? ¿Amor y felicidad? ¿Caramelos y dulces? ¡No! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Auch! ¡Eso tiene una roca dentro, maldito! No te preocupes, Frank. Yo le daré a estos idiotas lo que le doy a los niños malos. ¿Carbón? ¡No, dolor! ¿Puede no hacer tanto ruido? ¡Intento trabajar aquí! ¿Acaso tienes algo que ver con chicas de pelos coloridos? ¿No? No exactamente. Ok, Roca, ya. ¡Ah! Espera, ¿acaso eso era mi pequeño pony? ¡No! ¿Terminaste con tus obligaciones? Sí, terminé de limpiar la base, ordené tu colección de pelirrojas candentes, lustré la colección de ponis de Malbert y estoy subiendo el video de esta semana al canal. ¿Y revisaste el correo? ¿De nuevo, Roica? Ya te dije que tu revista semanal de pelirrojas no llegará porque no pagaste tu membresía de este mes. Recuerda que sigues en entrenamiento. Ahora ve a hacer esas cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Cómo ilustrar ponis y revisar el correo me hará mejor machinimador? ¡Ah! ¡Cuestionas mis órdenes! Ahora por eso estás más lejos de terminar tu entrenamiento. ¡Hey! ¿Alguno ha terminado el entrenamiento? ¡Hey! ¡No me mires a mí! ¡Yo solo soy Santa! Y yo soy Frank. También tienes una IA nueva. ¿Por qué no le dices a ella? Porque pedos está ocupada manejando mis entrevistas de trabajo. Señor Roica, desea que continúe mi búsqueda de solteras en despechadasdesesperadas.com. ¡Ay, pedos! ¡Qué graciosa eres! El concepto de humor es ajeno a mi persona, señor. Yo solo me limito a hacer lo que me pida. ¡Pues para tu información, no eres graciosa! Tú no me pareces gracioso. ¡Ey, la puerta! Señor Roica, un paquete no identificado ha sido entregado en la entrada. ¿Paquete? ¡Uhuhu! ¡Nunca me atraparán vivo! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Auch! ¿Pero qué demonios? Quien quiera que seas, por vicisitudes del cruel destino que me obliga a laborar en esta empresa de porquería, me veo obligado a enviarte este regalo. Yo lo encontré. ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Tú! ¿Hola? Hola. Tú debes ser Frank. ¿Te conozco? ¡Wow! ¿Qué es eso? Ha llegado un regalo completamente sospechoso y desconocido. ¡Abrámoslo! ¿Qué podría salir mal? ¿Soy el único que no tiene ni la más mínima idea de quién es este? ¿De qué hablas, Frank? ¡Recibimos un regalo! ¿Un Warhawk nuevo? ¡Genial! ¡Esta será una excelente Navidad! ¡Halloween! Sí, es lo mismo.
Señor Roika, le aconsejaría no subirse a ese vehículo. Mis cálculos indican que podría sufrir dolor de formas satíricas y entretenidas para su especie. ¡Mira eso! ¡Tiene rines cromados! Usted solo ignorará mis advertencias sin importar cuáles. Justo como a los términos y condiciones. ¿Con quién está hablando? ¡Ni idea! Oye, Roika, ¿sabes conducir? Descuida, estaré bien. Solo daré un par de vueltas y listo. Esto terminará mal, ¿cierto? ¡Ay! ¡Mi coxi! ¡Y mi garganta! Efectivamente, señorita. No, señorita Nicolasa. Le puedo confirmar que no sufre de ninguna alucinación auditiva. Soy P2, la IA de Rogelio y por consiguiente la IA compartida de Machine Films. Soy capaz de saltar de un traje a otro a voluntad. ¡Genial! ¡Ya hasta sabes mi nombre! Y sabes hacer... Cupcakes. Pues claro. ¿Y cómo supiste que...? ¿Acaso debo explicarle? Sabes, me preocuparé por eso después. Por ahora muéstrame los cupcakes. ¿Alguien puede llamar un doctor? ¡Ay, ahora voy a tener que limpiar la sangre! ¡Woohoo! ¡Esto será excelente! ¿No crees, P2? ¿P2? Debe estar dormida o algo así. ¡Woohoo! Bueno, mejor bajo la velocidad, no quiero morir. ¡Oh! ¡Ayuda! Oscar, ¿ya le avisaste a Rogelio que el Warhawk estaba defectuoso? Sí, en un momento. Oscar, en serio, alguien podría salir herido. ¡Ay, relájate! ¿Qué es lo peor que podría llegar a pasar? ¡Con permiso! ¡Perdón, permiso! ¡No tengo frenos! ¡Oh, Dios mío! ¡Un concierto de Justin Bieber! ¡Oh, los dioses están de mi lado! ¿Y qué crees que haya pasado allá? No lo sé. ¡Oh, Dios me ha bendecido! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad, idiotas! ¿Y qué estás viendo? Una cinta que nos dejaron, ¿quieres ver? Está bien. Bueno, ha pasado media hora desde que Roque desapareció con su nuevo Warhawk. Y la nota decía que teníamos que mandarle un regalo a otra persona de esta lista. Así que tome un rillo nuevo de la bolsa de regalos de Santa y se lo enviaremos al último player. Ojalá te guste. ¡Ayuda! Oh. Último player, te acabas de joder. ¿Pero qué carajos? Vaya, eso sí es tener mala suerte. Aunque eso explica por qué nos mandaron la cinta. ¡Todo esto es culpa tuya! ¿Mi culpa? Si me hubieses imaginado como un personaje menos flojo, nada de esto hubiera pasado. ¡Uy! ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Sí, señor melodrama. Mejor sigamos viendo la cinta. Oye, P2, ¿estás grabando esto? Grabando. ¿Por qué están grabando esto? Ciencia. Ha pasado más de una hora y media desde que Roika partió y no ha vuelto. Creo que está teniendo problemas para controlar su nuevo carro, así que hemos decidido colocar el mejor señuelo posible. Frank. ¡Esto no tiene ningún sentido! ¡Cállate, Frank! ¡La guerra es así! ¡Pero ganamos hace tiempo! ¡Ganamos la batalla, Frank! ¡Tan solo la batalla! Es... Lo sé. Gracias, Frank. Me salvaste la vida con tu talento para traer el dolor. ¡Y por primera vez no terminé lastimado! Parece que ya no tienen gasolina. ¿Crees que descubren que el Warhawk explota si por alguna razón se detienen? Creo que ya lo averiguaron. Bueno, eso responde a mi pregunta. ¡Ves! ¡Al final todo salió bien! Define bien. Como sea, si me disculpa estaría ocupado evitando trabajar todo el día. Pero, ¿y la cadena de regalos? ¡No es mi problema! Thank you.
Repasémoslo otra vez. Roika y Frank están en el hospital. De nuevo. Y gracias a alguien que tomó mis cosas sin permiso. Ups. Nos quedamos sin regalo. No se preocupe, señorita Nicolasa. Me he tomado la libertad de preparar algo por usted. ¿Qué hiciste? Investigué todos los nombres de la lista y he descubierto que todos podrían considerarse famosos para ustedes. A excepción de un tal Xerox. ¿Xerox? ¿Quién es ese? Un machinimador, poco conocido por la comunidad. Le puedo hacer famoso como regalo. ¿Qué opina usted? Sí. Bien. Como regalo le haré famoso. Realizando hackeo de red mundial. Colocando su nombre en cada rincón de internet. Enviando mensajes spam. Introduciendo a la lista de los más buscados de la CIA y FBI. Modificando protocolos de seguridad para dejar pasar todo. Espere, por favor. Listo. Ahora Xerox será famoso. Felices fiestas. Ok, comenzaré a preocuparme por ti. Después de comer más cupcakes. De Machini Fields y para mi amigo Rogelio, le quiero mandar un saludo muy especial desde mi dojo Tendo. Y pues si quieren venir a entrenar, yo los entreno con mucho gusto. Nada más que cuidado con Ranma, ¿eh? ¡Ay! ¡No lo soporto!